Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Como os dije ayer en Instagram, hoy en este canal y en mi Instagram comienza el DIYtober. Y es que en el mundo del diseño, el mes de octubre, hay como una especie de reto en el que varias personas hacen una lista como de cosas o de lugares o de animales o de plantas y la gente los dibuja. Entonces cada día hay una planta, una cosa, bueno, depende de la temática que sea, y entonces la gente lo dibuja, puede ser en ordenador, a mano, acuarela, como sea. Entonces a mí se me ocurrió que en el mes de octubre también podemos hacer el DIY October. Entonces de esta manera cada día de octubre tendríamos un DIY diferente. Yo ayer en Instagram os compartí la lista que yo he hecho para este mes de octubre, que también os la voy a dejar aquí para que la veáis, y si os queréis unir, no tienen por qué ser esos, pueden ser los DIYs que queráis. Yo voy a hacer estos y va a ser uno cada día. No tiene por qué ser hacer cada día un DIY, que se supone que sería lo que tendría que ser, pero pues todos tenemos un trabajo, una vida y demás, y no podemos hacer cada día uno. De hecho, yo no los he hecho uno cada día. Tengo algunos ya hechos que os voy a ir mostrando. De hecho, en este vídeo, en el vídeo de hoy, os enseño 5 DIYs que ya tengo hechos y que os los iré mostrando en Instagram uno cada día. Esto es como la tele premium. Aquí los tenéis todos y allí pues dosificado. En realidad lo que trata este juego, este reto, es de fomentar la creatividad más allá de la lista que yo os doy, o que habrá más seguramente. Bueno, no sé si esto en DIY lo ha hecho alguien, la verdad, pero vamos, que en realidad es como fomentar lo que os digo, la creatividad, y que pues cada día tengas algo nuevo que has hecho tú. A mí también me supone un reto, porque es hacer un montón de DIYs, pensarlos y también hacerlos y grabarlos y después montar los vídeos, pero creo que va a ser un reto muy guay y os animo a que lo hagáis. Y ya no me enrollo más, así que vamos con los primeros DIY October. Para este primer proyecto vamos a necesitar un bol, que yo voy a utilizar este metálico de IKEA, distintas cuerdas o de un simple tipo si queréis, y también vamos a necesitar papel film. Con el papel film vamos a enrollar toda la parte de abajo del bol. En realidad lo que vamos a hacer va a ser cubrirlo, porque nos va a servir de guía para hacer nuestro vaciabolsillos. Lo cubrimos muy bien por todos los sitios, incluidos los bordes. Cuando ya lo tenemos, pasamos a la pistola de silicona caliente y le ponemos un poquito en la base. Yo he empezado poniendo en la base la cuerda de yute, que es más gruesa y también es más dura. Entonces de esta manera hace como de base del bol y creo que va a ser más resistente. Como veis, el proceso es muy sencillo, hay que poner silicona caliente y ya ir enrollando la cuerda. Gracias al film nos hace de base y de esta manera tampoco perdemos lo que es la forma. Cuando ya tenemos la base, la primera cuerda, pasamos a la segunda. Yo he utilizado cuerda de algodón, la que se usa tradicionalmente para el macramé, y he seguido el mismo proceso. Pongo silicona caliente y voy enrollando la cuerda. Como siempre, todos los materiales los tenéis linkados, los que se pueden comprar online, en mi Picker, que también lo tenéis en la cajita de descripción por si necesitáis alguno. Yo siempre intento conseguir los materiales más baratos y de buena calidad, por supuesto, así que si queréis este tipo de materiales podéis ir allí a buscarlos. Una vez que ya hemos terminado, lo que hacemos es cortar la punta y ponerle un poquito de silicona caliente para que no se mueva. Y
y lo desmoldamos. Es muy sencillo, ya que el papel film hace de base y no necesita ningún tipo de fuerza. Es como una tartita. Entonces ahora con unas tijeras le quitamos el film sobrante, que como veis también es muy sencillo, es cortarlo a ras. Como la parte del film se queda muy fea, yo le voy a poner una tela para que lo tape. He utilizado una tela de saco que tenía por ahí de restos, vale cualquier tipo de tela, y la he cortado del mismo tamaño. La vamos colocando en su sitio y yo también la he pegado con silicona caliente para que no se mueva. Para pegarla lo que hago es pongo silicona caliente en los bordes del bol y lo voy pegando haciendo dobleces de esta manera como veis en la imagen. Y este es el resultado de nuestro vaciabolsillos, que yo le he puesto por dentro tela de saco. Se queda muy guay, vale para un montón de estilos y también lo puedes hacer del tipo de cuerda que quieras. Así que le puedes dar el estilo que más quieras. Puedes dejar monedas, llaves, la cartera, la mascarilla, vamos, todo lo que quieras. Ahora le toca el turno al proyecto 2 del día 2 de octubre y la verdad que es de lo más sencillo que puedas hacer, porque solo se necesitan unas cuerdas y es un colgador para plantas estilo macramé, que vamos, no sé si esto es macramé porque la verdad que a mí se me da fatal y esto es muy sencillo. Para hacerlo necesitamos 8 cuerdas del mismo tamaño, yo las he cortado iguales, vamos, si es que las necesitamos iguales. Y cuando las tengamos, las cortamos para que sean todas del mismo tamaño. Una vez que las tenemos, las unimos todas con un nudo en la parte de arriba. Yo le he puesto un nudo para que quede así como más desenfadado, pero también podéis ponerle una arandela o cualquier otra cosa. Cuando ya las tenemos unidas por el nudo, las dividimos las 8 cuerdas en bloques de 2, como estáis viendo en la imagen. Y estos dos bloques de 2 los vamos uniendo con un nudo. Como veis en la imagen, es muy sencillo y es de 2 en 2. Ponemos los nudos más o menos a la misma altura. Una vez que estos nudos ya los tenemos unidos, pasamos a unirlos otra vez de 2 en 2, pero como veis en la imagen, los que están más cerca de los que están más cerca, dejando las dos puntas laterales para unirlas después y que hagan como un círculo. Cuando ya tenemos de nuevo unidas las cuerdas de 2 en 2, le hacemos un nudo en la parte de abajo que va a ser de base para nuestra maceta. Y este es el resultado final de nuestro colgador de macetas de macramé, que como veis no tiene absolutamente nada. Es muy sencillo de hacer, pero lo que sí que queda es muy resultón. Yo he puesto mi maceta de café, que también me gusta mucho cómo queda. Y ahora vamos con este tercer proyecto del día 3 de octubre, que es un elemento para oficina y yo he decidido maquear este tablero de corcho. Como muchos ya sabéis, a mí me gusta darle otro estilo a las cosas y creo que este de corcho se quedaba como muy soso, bueno, y que no me gustaba. Lo tenía por casa, así que he cogido esta tela que tengo como de rafia, que es bastante durita. Le he medido el tamaño del tablero y lo estoy cortando al mismo tamaño que tiene el propio tablero. Una vez que ya lo tengo cortado, le quito los restos y pongo el tablero encima. Si vais a hacer este proyecto, aseguraos que la parte de corcho va pegada a la parte de la rafia, porque es lo que se va a ver y donde vamos a pegar las chinchetas o lo que vayamos a colgar.
Ahora por el otro lado y con una grapadora de pared, lo que hago es grapar la tela al corcho. Lo anclo por todo alrededor en la parte de la madera para que se quede más sujeto y lo aprieto bien para que se quede súper estirado. Es muy importante que se quede estirado porque por el otro lado vamos a anclar chinchetas y es muy importante que se queden clavadas. Para las esquinas lo hago como si fuese en forma de libro, le quito un trocito, le doy un doblez y lo pongo esquinero. Y ahí le pongo una grapa, como estáis viendo en la imagen. Y cuando ya lo tenemos todo grapado, le quitamos los restos que nos han quedado con la tijera para que se nos quede lo más curioso posible. Y este es el resultado de nuestro board, que la verdad me gusta muchísimo cómo queda en mi zona de estudio y trabajo. Yo le he puesto unas fotos, una lista de lo que tengo que hacer y me gusta mucho porque lo tengo delante del ordenador y así lo puedo ver solamente levantando la vista. Hoy toca el makeover de algo que tienes por casa y no te gusta. Yo tenía esta cajita por casa que es de Winnie the Pooh y en un color naranja. La tengo como 20 años, sin exagerar, o más. Está ya rota, la tapa no sé dónde está y era para guardar fotos. Así que he decidido darle una segunda oportunidad. Lo primero que voy a hacer va a ser pintarla, voy a utilizar una chal paint de color negro que ya he utilizado en otras ocasiones y si queréis el link, como ya os he dicho, lo tenéis en Picker. Voy a utilizar un pincel normal, un poco grueso y le he dado tres capas. Lo he pintado por dentro y por fuera porque como os he dicho no tengo la tapa y además voy a poner cosas que se van a quedar por fuera, así que lo de dentro también lo he pintado de color negro. Una vez con todas las capas listas y secas, paso a cambiar la parte de delante, que antes, como habéis visto, había una foto de Winnie the Pooh. Ahora le voy a poner este trocito de canache que tengo por casa y que lo he recortado a la medida que tiene el huequito. Son restos de canache y la verdad que se corta muy fácilmente, como veis con una tijera se puede hacer muy rápido. Al canache no le voy a hacer nada porque me gusta mucho el contraste del marrón con el negro, pero sí le voy a poner la tapita que te venía para la foto porque así se sujeta mucho. Y así es como se queda, la verdad que me gusta un montón. Yo lo he utilizado en la cocina para poner las palas más grandes de cocinar y creo que le da un toque industrial o rústico, como veáis, muy guay. Este ya es el último DIY de este vídeo, aunque dentro de poco tendréis los 5 siguientes. En este caso voy a utilizar pasta moldeable de secado al aire, que me gusta mucho el resultado que da. Además es muy económica y se pueden hacer un montón de cosas. Lo que tocaba para el proyecto del día 4 era un candelabro, así que yo voy a hacer uno que tiene para varias velas. Lo primero que hay que hacer es moldear la pasta, que al principio está un poco dura, pero con un poco de ayuda de agua se da muy bien.
Para hacer este candelabro yo voy a utilizar como si fuese una bandejita, así que con un rodillo lo amaso y lo aplano todo lo que pueda. Repito el proceso varias veces porque con la primera pues la pasta se abre, no se queda como quieres. Entonces una vez que lo vas haciendo a tu gusto, lo vas moldeando con agua, se va quedando cada vez mejor. Una vez que ya lo tenemos más o menos al tamaño que queremos y de la manera que queremos, le damos la forma. Yo he utilizado primero un palito de madera para marcarlo y después con un cuchillo de punta fina pues se lo quito. Como veis, yo he utilizado como una especie de óvalo porque lo voy a hacer así alargado. En la parte de fuera, en los laterales, le doy unas rayitas porque le voy a poner unos bordes y de esta manera se quedan mucho más pegados. Con los restos que me han sobrado de darle forma a la base, le voy a hacer los bordes. Sigo el mismo proceso que he seguido antes, con agua, con las manos y con el rodillo, le voy dando el tamaño y la forma que quiero. ¿Cómo le voy a hacer los bordes? Hago con el cuchillo unas tiras alargadas que lo que voy a hacer va a ser cubrir todo el lateral. Como ya le hemos hecho unas rayitas en el lateral, como veis se pegan mucho mejor y ahora con los dedos vamos moldeando de la manera que queramos. Yo lo voy a hacer de una manera que sea como rústico, que no tenga una forma definida, de hecho ni lo voy a lijar. Así que a mí me gusta que sea como más, que se note que está hecho a mano, vamos. Con agua lo que sí que hago es alisarle esas hendiduras, que como veis es muy fácil de hacer. Te mojas los deditos en agua y le vas pasando y se alisa muy fácilmente. Y ahora voy a hacer lo que es el candelabro, lo que sujeta la vela. Voy a hacer tres tiras un poco más gruesas que las que he utilizado para hacer los bordes, pero utilizo la misma técnica. Con el rodillo lo aplano hasta conseguir el tamaño que quiero. Y con el cuchillo lo corto de igual manera del tamaño que quiero. Ahora las tiras, con el resto voy a seguir haciendo las tiras, pero ahora con las tiras les hago un circulito y las uno. Me ayudo de agua para quitar los restos y también quitar las rayas que tenga. En la parte donde lo voy a pegar hago lo mismo que en los laterales, como veis en la imagen, le hago unas rayitas para que se puedan pegar mucho mejor y ya solo tenga que aplanarlo y darle un poquito con los dedos. Con el resto de la masilla hago lo mismo, bueno, se puede repetir las veces que quieras, como veis a mí no me ha salido bien, lo hago otra vez y no hay ningún tipo de problema. Una vez que ya lo tenemos todo a nuestro gusto, lo dejamos secar 24 horas al aire, se seca súper bien y en realidad es muy rápido y cuando ya lo tengamos le damos el color que queramos.
Aquí ya está seco y yo lo voy a pintar con pintura acrílica. Voy a utilizar un color topo de Teddy que me gusta un montón. Le pongo la pintura por encima y la voy extendiendo. Le voy a dar dos capas finalmente porque se quedaba como un poco blanco y me gustaba un poco más intenso, pero con dos capas ha tenido suficiente. Lo he pintado con un pincel de esponja, también le he dado en los huecos del candelabro y el resto, la parte que se queda de fuera, puede servir para dejar joyitas o lo que quieras, como si fuese una bandejita. Y este es el resultado del candelabro, yo lo he puesto en el baño como podéis ver en las imágenes y me gusta mucho cómo queda. Le he puesto unas velas de color blanco pero que están un poco desgastadas con golpes y así parecen mucho más rústicas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que estos DIYs os hayan servido para inspiraros. También os los dejaré, como os digo, en Instagram con toda la lista, que ya la tenéis y lo tenéis en destacados. Y nada, espero que os animéis. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal porque vienen un montón de vídeos así, como ya te digo. Y también, si no sabes de qué te hablo, puedes suscribirte a Instagram o a TikTok, que te lo dejo por aquí, donde subo contenido todos los días. Y por supuesto, ahí está toda la lista de lo que hay que ir haciendo. Nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao!